convenio entre la Secretaría de Educación de Bogotá y la Universidad Pedagógica Nacional se firma el año de 2019. Sin embargo, la firma del convenio viene de todo un trabajo y de gestión de las dos instituciones de manera previa, que parte de la necesidad de la universidad y también de la misma Secretaría de Educación de contar con un convenio establecido entre estas dos instituciones que permitan de manera clara y coherente el desarrollo de la práctica educativa de nuestros estudiantes de pregrado en las instituciones de educación del distrito. Es muy importante el desarrollo de este convenio, dado que a través de este se han adelantado actividades orientadas al desarrollo de competencias disciplinares afines con el futuro desempeño profesional de los practicantes, que además han aportado en proyectos institucionales de la Secretaría de Educación y han favorecido el diseño y ejecución de iniciativas que han impactado de manera positiva en el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas en donde se han desarrollado las prácticas pedagógicas. Los objetivos de la práctica, según la estructura e intencionalidad curricular de la licenciatura en educación infantil, la práctica es permanente y presente en el proceso formativo de los estudiantes y las estudiantes. En quinto semestre problematizamos el lugar de los objetos escolares como mediadores del proceso educativo, sus aportes a la identidad y a la cultura escolar presente en las escuelas, en las aulas, y a partir de algunos relatos, de algunas experiencias, entretejemos e indagamos los saberes, los modos en que nos relacionamos y somos en el aula. Tuve la oportunidad de hacer mi práctica en el Colegio Distrital Manuelita Sáenz, acompañando a un segundo. Y nuestra práctica consistía, éramos cuatro maestros en formación que acompañábamos el proceso de las niñas y las niñas, potenciando sus procesos de lectura y escritura. Entonces hicimos círculos de diálogo, leímos cuentos en voz alta, lectura de imágenes, títeres, pinturas caseras. Bueno, intentamos hacer un espacio ameno. Lo que más queríamos y lo que más buscábamos era que al observar a los niños y las niñas en esta virtualidad, descubríamos que les hacía falta tener la libertad de poder abrir el micrófono y decir: profe, me siento hoy cansado, profe, hoy me siento un poco triste, mi abuelita se murió por el COVID. O tener esa oportunidad de compartir con sus compañeros porque ya no tienen el recreo, ya no comparten las salidas, ya no comparten, bueno, esos espacios en los que ellos se encontraban y compartían entre ellos. Así que queríamos brindar un espacio así, y abrimos un espacio en el que intentábamos que su palabra fuera la que tuviera protagonismo y no el de nosotros. En diversas zonas de la ciudad nos permitimos explorar otros entornos y contextos. Allí los colegios se convierten en espacios de reflexión y acción que entran en diálogo con las agencias, los procesos pedagógicos e investigativos que adelantan los maestros en ejercicio. Este diálogo nos permite preguntarnos por los sujetos, los espacios escolares y los objetos que median el proceso educativo en los primeros grados de básica. Este proceso está lleno de realidades, de entender qué realidades de los niños y las niñas, de sus familias, de sus economías, de sus entornos que uno no puede ignorar. Entonces creo que este proceso, igual que otros, estuvo lleno de retos, de emociones, pero también de esos sujetos que le hacen a uno sentir que esto vale la pena, como los niños, las niñas y sus maestros. Aquí quiero exaltar el proceso de sistematización que realiza cada escenario de práctica. No es solamente un tema de intervención, sino que en ella, en este seminario, se da un proceso de lectura y escritura permanente, de debate y trabajo en colectivo, que se nutre a partir de los registros que semana a semana llevamos y que permite dar un sentido integral al seminario de práctica pedagógica. También nos da una justificación para reconocer una escuela viva y abierta. Es un lugar en el que te haces
preguntas, llegas con muchas preguntas y al terminar el proceso o la etapa no es que resuelvas tus preguntas, creo que sales con más preguntas, con nuevas preguntas, con nuevas ideas, nuevas reflexiones, te confrontas a ti mismo, qué maestro eres, tú qué hacer, lo que los niños y niñas dicen, lo que los maestros son, lo que nos enseñan, lo que pasa en la escuela. Creo que es el lugar en el que todo esto como que fluye, como que todo esto se confronta, dialoga y te forma. Hace varias décadas la universidad y sus programas vienen acompañando a la Secretaría de Educación con sus practicantes, es decir, con el desarrollo de la práctica educativa, ¿sí? La formación de los estudiantes, y nosotros pues también nos vemos beneficiados en tanto nos permite reconocer los entornos escolares y fortalecer la formación de los maestros, de nuestros educadores en la Universidad Pedagógica Nacional. En ese sentido, la Secretaría de Educación viene también a través del convenio reconociendo las necesidades particulares que puedan existir en cada uno de sus instituciones escolares. La práctica educativa o práctica pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en música inicia a partir de séptimo semestre. Este es el momento donde los estudiantes deben hacer acopio de todo lo aprendido hasta ese momento y a través de la práctica misma validar estos aprendizajes, resignificarlos a la luz de las experiencias que están viviendo, que entran a ser parte de su formación y en el diálogo continuo con el contexto en donde desarrollan la práctica. Mi práctica ha sido en el Colegio Distrital Toberín CDC. Este es un colegio de educación formal oficial de la ciudad de Bogotá y la CDC es la sede de primera infancia. Aquí se cursa desde jardín hasta el grado primero. Lo que nosotros hacemos desde nuestra práctica es acompañar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de esta sede desde temas y contenidos musicales que apoyan su desarrollo cognitivo y que responden a las necesidades de los niños en esta etapa. La práctica le ha ayudado a delinear su proyecto de investigación que está encaminado al desarrollo integral de los niños de una escuela rural que ella conoce, que ella creció también ahí y donde pretende implementar pues, sus nuevos conocimientos, sus nuevas comprensiones, su saber que ha adquirido durante el proceso de la práctica. La práctica ha sido una etapa fundamental para mi proceso de aprendizaje como docente y como músico. Ha sido un espacio muy valioso para mí, que me ha enseñado muchas cosas, donde he aprendido mucho y además donde he reconocido la importancia de la labor docente y en mi caso la pertinencia de la música en la primera infancia. Definitivamente la práctica es ese momento de la carrera donde uno puede aterrizar tantas cosas que ha visto en los semestres anteriores que de pronto se quedan un poco en la teoría y es el comienzo de una búsqueda constante de referentes, de repertorio, de recursos y un trabajo de imaginación muy bonito y muy valioso para nuestra labor como docentes. Yo soy la profe Adri y les voy a contar la historia del Mamboretá. Les voy a contar de un Mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero y una hormiga dijo, yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó. La práctica lleva implícita, además de la acción, un gran componente reflexivo sobre el hacer, donde el estudiante construye a partir de la experiencia un saber docente, un saber disciplinar que le va a servir como base para su posterior desempeño profesional. En la actualidad, a raíz de la pandemia, pues nos ha tocado reinventarnos y en este proceso hemos sido testigos de la inmensa creatividad de nuestros estudiantes. En este momento, bueno, estamos en una época, digamos, compleja que tiene que ver o que está atravesada por la pandemia. Sin embargo, desde el inicio del convenio hemos mantenido más o menos unos 1,000 estudiantes, ¿sí?,
que realizan sus prácticas educativas en cada una de las instituciones del distrito, en aquellas donde se han venido abriendo las puertas o donde se vienen abriendo nuevas puertas para poder implementar cada una de, pues digamos, de esta exigencia que tiene la universidad, y es que sus estudiantes deban realizar la práctica educativa. La práctica pedagógica es muy importante en el proceso formativo de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. En el marco del programa tenemos 5 líneas de proyecto pedagógico. Cada una de estas líneas tiene una apuesta formativa particular, y cuando los estudiantes están en sexto semestre pueden optar por alguna de estas líneas. Nuestra línea, y que es la línea en la que se inscribe el proyecto de Cindy Reyes, se denomina Formación Política y Memoria Social, y los trabajos que realizan los estudiantes son un resultado del acumulado de la trayectoria académica de cada una de las líneas. Entonces, eso es como un primer asunto a destacar en el trabajo de Cindy, que allí están articuladas las reflexiones sobre memoria histórica, sobre historia reciente, sobre enseñanza del pasado reciente, que son campos de trabajo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, y esto articulado con unos intereses formativos que están ligados con la formación política. Mi trabajo de grado y mi práctica se llama Paro Cívico Nacional de 1977, Interpretaciones Históricas y Memoria Colectiva en la Conformación de la Identidad Barrial. Ese trabajo, bueno, ha consistido un poco como en el retrato de los estudiantes, más que todo. En su inicio era también algo más barrial, algo que incluía también a los habitantes del barrio, pero bueno, de acuerdo a la contingencia, es un trabajo que se ha centrado mucho en comprender a partir de los chicos y a partir de las ideas que tienen los chicos y la memoria que tienen los chicos, cómo se constituyó el Paro Cívico Nacional de 1977 en pues la identidad de lo que ha sido el colegio en el Francisco de Paula Santander de Kennedy, y en lo que ha sido pues ellos mismos y su habitar la localidad. Otro asunto que se destaca de este trabajo que desarrollamos fue el vínculo que establecimos con el profesor Yasser Sandoval y con la institución. Hicimos reuniones periódicas para hacer un balance del desarrollo de las actividades que iba desarrollando Cindy en el marco de su propuesta pedagógica, y fuimos alimentando conjuntamente esta propuesta. Entonces fue muy importante esa relación con el profe Yasser Sandoval, a quien además le agradecemos mucho ese compromiso con la práctica de Cindy. Crisis en el país desembocó tanto en Bogotá como en otras ciudades, fuertes desmanes y toques de queda. Lo que antecede es una reforma laboral propuesta por el gobierno de Alfonso López Michelsen, apodado Mandato Claro. Creo que tener en cuenta la perspectiva y la opinión de los estudiantes ha servido para comprender y armar parte del rompecabezas de lo que fue el hecho. Considero además que los chicos, a partir como de su experiencia propia de pararnos en el presente y mirar hacia el pasado y luego hacia el futuro, sirvió como un ejemplo de no aislarnos, no aislar a los jóvenes de los hechos sociales, sino comprendernos como agentes directos, que somos también ejes participantes, que un voto pues al final no es el resultado, o una mayoría no es el resultado de nuestra ciudadanía, sino que nosotros pues somos activos partícipes. Y pues finalmente eso me hizo comprender que los chicos, a pesar de que no son tan escuchados, que no son tan puestos atención, tienen ideas muy interesantes, tienen una comprensión y una visión de lo que fue el pasado muy, muy curiosa. Este convenio de colaboración requiere una gran coordinación y cooperación entre las dos instituciones, en pro de fortalecer los procesos educativos tanto de los estudiantes de las instituciones educativas distritales como de los maestros en formación de la Universidad Pedagógica Nacional. En cuanto a las responsabilidades de la Secretaría de Educación, a continuación me permito enunciar las más importantes.
Primero, garantizar la distribución de los maestros en formación en las diferentes localidades para atender de manera inmediata los requerimientos de las instituciones educativas distritales. Segundo, velar por que las instituciones educativas distritales reciban a los estudiantes de licenciatura enviados por la Universidad Pedagógica Nacional en calidad de maestros en formación y suministrarles los recursos necesarios para el desarrollo de sus prácticas. Tercero, coordinar con la Universidad Pedagógica Nacional las fechas de inicio y finalización de la práctica pedagógica. Y cuarto, la realización de la inducción y entrenamiento que se requiere para el desarrollo de las actividades que les sean asignadas a los estudiantes o maestros en formación. La práctica pedagógica es concebida desde la licenciatura en deporte como el espacio de formación que posibilita la confrontación permanente entre las formas de pensar y hacer el deporte desde la academia y la realidad, posibilitando ejercicios de reflexión, los cuales deben estar ligados necesariamente a la indagación, a la observación, a la interacción e intervención y la sistematización de las prácticas en contextos en donde se desarrolla el deporte para estimular en ese estudiante docente en formación el sentido crítico, analítico e investigativo. Se presentan las prácticas en el Colegio Alfonso López Pumarejo con el docente Germán Mora, el cual nos guía a través del proceso con unas guías que ellos ya tenían propuestas en el colegio, las cuales nosotros implementamos también mediante una serie de ejercicios que ayudarán a los niños tanto en su quehacer y que no se fueran a quedar quietos en esta época de pandemia. Al tener unas prácticas asincrónicas y realmente no tener el contacto directo con los niños, genera una forma diferente de ver la educación física, ya que estamos acostumbrados pues, a la cara a cara con el estudiante, lo cual genera, a mi parecer, una manera diferente, pero que puede llegar a ser muy útil para poder dictar una clase, ganando nuevas herramientas para un futuro en el que, en caso de que pase algo o que las clases empiecen a volver un poco más asincrónicas, se pueda llegar a tener un acercamiento al estudiante y aún así tener una calidad de fundamentos teóricos y físicos de una manera correcta. En ese sentido, para el caso de la praxis escolar, es un espacio que posibilita pensar la práctica del deporte en la escuela a partir de la articulación de este con los fines educativos y formativos de la misma, coadyuvando a la formación de un proyecto social y humano. De esta manera, tener la posibilidad de pensar en el potencial formativo que puede tener el deporte en la escuela. Trabajar en espacios no formales genera una adecuación del profesor y el estudiante en el cual se tienen que comprometer ambos para poder tener una buena educación. Trabajar en un espacio no formal, como en el que trabajamos en estas prácticas, fue trabajar en el espacio en el que no estamos acostumbrados, como fue la casa del niño, sin conocer la casa del niño. Así que tenemos que ajustarnos de una manera en que pudiéramos entender las necesidades de los estudiantes y poder suplir esas necesidades. Son 1000 estudiantes, es una cifra importante, es decir, la Secretaría de Educación en el marco de este proyecto se convierte en el lugar de práctica más importante para la universidad en términos de número y de aprendizaje que pues, nos permiten atar las relaciones fuertes dentro de dos instituciones de carácter público, de carácter estatal. Entonces, en ese sentido, pues con ese número nos permite señalar la importancia que tiene tanto para la Secretaría de Educación como para los programas de la universidad tener formalizado este convenio que nos brinda a las dos instituciones y nos permite avanzar en términos de lo académico. Para el departamento, la práctica permite generar espacios de consolidación del conocimiento práctico del futuro educador. Este conocimiento se construye a través de la indagación, del contraste con modelos teóricos y del desarrollo en el ámbito escolar.
En particular aquí me refiero a la experiencia como asesor en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, institución adscrita a la Secretaría de Educación de carácter público. Un ejemplo particular que podemos destacar aquí es el de la maestra en formación Lenix Camacho. El año pasado ella, en 2020, hizo dos de sus prácticas en esta institución, en la Escuela Montessori. Al principio fue un poco traumático, además de ser la primera práctica de inmersión, pues se vio abocada a los procesos de virtualidad por el asunto de la pandemia. Entonces tuvo que traer todos sus conocimientos didácticos y matemáticos que le ha brindado la licenciatura para poder hacer planeaciones y gestiones de clase de nivel, y lo logró. La práctica que realicé se llama práctica en aula y consistía en dar clase a cada uno de los grados de forma sincrónica por medio de la plataforma de Teams. Con los grados que trabajé fueron 9.4 y 9.5. Algunos de los temas que abordé fueron función lineal y sus aplicaciones, así como resolución de ecuaciones por medio del método gráfico. También trabajé medidas de tendencia central en datos agrupados. Ya para hablar de las medidas de tendencia central en datos agrupados, realicé un video tutorial en YouTube donde les explicaba por medio de Excel cómo podía uno realizar tablas de frecuencia y cómo se puede, pues, también hallar estas medidas de tendencia. Una primera parte es la observación y planeación de clases, donde los maestros en formación deben involucrar el aspecto didáctico, el aspecto matemático en sus planeaciones previas a la gestión. Una segunda gran etapa es la gestión de clases. Esa gestión de clases, los estudiantes, los maestros en formación se ven enfrentados a diversas variables, algunas previstas, otras no. Y a la par, la reflexión sistemática que se hace del proceso de planeación y gestión, siempre acompañados por el asesor y el tutor. A lo largo de mi carrera siempre esperé con ansias mis prácticas de inmersión, dado que estas prácticas, pues, me permitían un acercamiento más directo con los estudiantes, con el aula. Era donde iba a poner en práctica, pues, todo lo que he aprendido, pero no estaba preparada para que mis prácticas, pues, fuesen de forma virtual. Creo que nadie estaba preparado para esto, pero aún así siento que, o sea, me siento como afortunada, dado que esto me permitió reinventarme, ser un poco más creativa al momento de planear mis clases y realizarlas. Siento que hay mucho de donde agarrar en cuanto a la red, en cuanto a las plataformas virtuales y demás, pues, para aplicar en nuestras clases. Este convenio se crea con el fin de fortalecer la calidad de la educación, puesto que consideramos pertinente que los estudiantes de los programas de licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional, en su carácter de maestros en formación, tengan la posibilidad de articular en las instituciones educativas los conocimientos en el plano educativo, pedagógico y didáctico que les proporciona su proceso de formación. Para la universidad, esperaríamos seguir avanzando, que nos permita sistematizar información sobre las condiciones de la práctica educativa, enriquecerla, porque los entornos escolares que nos permiten las instituciones escolares de carácter público en la ciudad de Bogotá son el escenario idóneo, el mejor escenario para la formación de nuestros educadores. En ese sentido, este convenio que arrancó en el año 2019 de manera formal, que ya venía trabajándose desde mucho antes, nos permite un reconocimiento de las dos instituciones, un reconocimiento de la Secretaría de Educación sobre la importancia de la universidad pedagógica, de sus practicantes y de su presencia en cada una de las instituciones escolares de la ciudad.